que nadie se la dé de vivo. Pero además, vamos a llamar a partir del lunes que viene, porque vamos a establecer un nuevo registro de actores económicos que participen en las importaciones del país, y vamos a revisarlo y a registrarlo hasta la médula para ver quién de verdad cumple sus funciones como empresas importadoras que cumplen con la ley. Para decirlo de alguna manera, ¿cuántas empresas de maletín hemos encontrado robando? Ustedes saben cómo roban ellos, ¿verdad? Tienen una empresa importadora, traen el producto y luego la misma empresa importadora le vende a su empresa comercializadora. Es un lavado de dólares, de los dólares de la República. Así que, compatriotas, pendientes de esas tareas y de otras leyes que vamos a ir sacando para estabilizar la recuperación económica, el crecimiento verdadero, las inversiones, ustedes verán, vamos a ir logrando un milagro económico en la economía de este siglo XXI venezolano. Para los años que vienen, 2014, 15, 16, vamos a lograrlo con el trabajo de todos, con las correctas políticas que sigamos implementando contra el capitalismo usurero. Y como lo dije aquí,